¿Es válido que una compañía discográfica se valga de cualquier artimaña para promocionar una canción, aunque eso dañe al o los propios cantantes involucrados? Los entretelones del éxito discográfico tienen sinuosos caminos. Las hermanas Ann y Nancy Wilson, del recordado grupo Heart, al parecer fueron víctimas de estas situaciones. En este programa te contamos la historia de su más afamado tema. Nos referimos a Barracuda. En esto, ¿qué sabes que se llama? Anécdotas de Rock. Recuerdo que allá por fines de la década del 70 sonaba muchísimo en las radios la canción Barracuda, considerada por los entendidos como una de las canciones esenciales en la historia del heavy metal. Canción que pertenecía a un grupo de origen canadiense llamado Heart. Como muchas veces te decimos, cuando una banda la figura principal es una mujer, nadie sabe quiénes son los otros integrantes del grupo. Y en el caso de Heart, la cosa era por doble, ya que las figuras principales del grupo eran unas hermanas, llamadas Ann Wilson, que era la cantante del grupo, y Nancy Wilson, que era una de las guitarristas del mismo. ¿Pero cómo fue el origen de esta canción llamada Barracuda? En 1977, la banda estaba trabajando en lo que era su segundo álbum, llamado Little Queen. La discográfica Mushroom Records, con quien habían grabado su primer LP, no tuvo o encontró mejor manera de promocionar a la banda que inventar y difundir en la prensa un rumor acerca de que Ann y Nancy Wilson no solo eran hermanas, sino que también eran amantes. Incesto y lesbianismo, la peor forma de buscar el éxito de un disco y, por supuesto, sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas involucradas. Ann Wilson se enteró de esta situación cuando un fanático se le acercó y le preguntó por su amante. Cuando ella se dio cuenta que realmente le preguntaba por su hermana, estalló en ira y se fue a encerrar en la habitación de su hotel. A raíz de esta situación es que escribió la letra de la canción, en la cual en realidad habla de una forma encubierta acerca de cómo la industria discográfica no tiene escrúpulos a la hora de usar cualquier artimaña con el fin de obtener ganancias monetarias, aunque eso dañe la moral de las personas. Y en la canción se utilizó a la barracuda, que es el nombre de una especie de peces también conocidos como esfirenos, que son carnívoros y depredadores de aguas profundas y que generalmente son muy hostiles hacia los seres humanos. Te decía que se utilizó a la barracuda como una forma figurada para referirse a las personas que obran de esa forma. Cuando años después la revista Rolling Stone elaboró un ranking con las 500 mejores canciones de todos los tiempos, la canción Barracuda no figuró. Hay quienes opinan que quizás esto fue un ajuste de cuentas de las grandes discográficas a una canción creada precisamente para atacar a la industria de las grabaciones musicales. Las hermanas Wilson, como respuesta a todo, obtuvieron la canción de mayor éxito de la banda. Para poder continuar adelante con el canal, te pedimos que te suscribas. Suscríbete vos, decirle a tus amigos, a tus familiares que se suscriban también y activa la campanita. Así vas a poder enterarte cuando subimos un nuevo video. Sabes, y vos también sabes por supuesto que esto se llama Anécdotas Rock. Un programa que, como te decimos siempre, está total, pura y enteramente dedicado a eso, a las anécdotas de los conjuntos de rock, a sus historias, a sus curiosidades. Y como te decimos siempre también, mi nombre, sabes que es Rubac, y sabes que nos vamos a encontrar o a reencontrar en el próximo programa. Larga vida y prosperidad. I really wanna make